El rol y la validez de la monarquía están en el ojo de la opinión pública desde hace unos días, no solo por sus implicancias económicas, políticas y sociales, sino por los protocolos que salieron a la luz luego de que la reina más longeva viera terminado su mandato. De eso vamos a hablar en este último informe de la reina Isabel, de eso y de un par de cosas más. ¿Qué protocolos acompañaron a la reina durante sus años de vida y quizás lo más importante? ¿Qué va a suceder a continuación? Ya es sabido por todos que se están llevando a cabo en Inglaterra una serie de acciones que fueron diseñadas hace casi 60 años. Acciones que buscaban adelantarse y prever lo que pasaría cuando llegara el momento en que la reina ya no ocupara su trono. Cosa que finalmente ocurrió el 8 de septiembre de 2022, el día que murió la reina Isabel II. Y antes de continuar quiero hacer un par de aclaraciones. La primera es que, como les dije, este es el tercer video sobre la reina Isabel II. Si quieren conocer un panorama general sobre su vida y algunas que otras curiosidades, los invito a ver la parte número 1 de este informe. Y si quieren conocer las polémicas que envolvieron su reinado, su relación con Lady D y algún que otro dato oscuro más, los invito a ver la parte número 2. En este informe nos adentraremos en otras cuestiones. Las pertinentes a lo que sucede hoy en día con respecto a su funeral. Y si este video les interesa, los invito a que dejen su comentario aquí debajo contándome qué les parece todo este protocolo del funeral y cuál de estos tres videos que hicimos sobre la reina Isabel les pareció más interesante. Ahora sí, comencemos. Hace casi siete décadas, con el deceso del rey Jorge VI, al interior del Palacio de Buckingham se transmitió una frase clave para anunciar la noticia: Hyde Park Corner. Con estas palabras se pretendía evitar que los operadores de radio y los medios de comunicación se enteraran de la muerte del monarca. Hace menos de una semana la historia se repitió, esta vez con una reina. Y con otras palabras clave. El jueves pasado, un inesperado comunicado del equipo médico de la reina Isabel II de Gran Bretaña había alertado por la salud de la mujer. Horas después, luego de la llegada de sus hijos y nietos al castillo de Balmoral, la reina Isabel II moría a sus 96 años. Con su muerte se cerraba uno de los ciclos más importantes en la historia reciente de Inglaterra. Desde su coronación en 1953, Isabel II fue un bastión de la diplomacia británica. Ahora asume el trono su primogénito, Carlos III, pero no solo eso. Tras el deceso se activó un operativo secreto hasta el momento, cuyo nombre en clave es London Bridge, o puente de Londres. Pero, ¿qué es London Bridge? un conjunto de protocolos reservados para el uso de la Casa Real, cuyo propósito es el de llevar a cabo del mejor modo posible el funeral monárquico. El primer punto de London Bridge contemplaba la manera en la cual debía comunicarse el deceso, desde el Centro de Respuestas Global de Foreign Office en una ubicación desconocida de Londres, la noticia llegó a los 15 gobiernos fuera del Reino Unido, donde Isabel II también es la jefa de Estado, y a las otras 36 naciones de la Commonwealth, para la que sirve como una figura simbólica. Por indicaciones del mismo protocolo, el día del fallecimiento de la reina se estableció como festivo nacional, y entre otras cosas, la Bolsa de Londres cerró. Además, la BBC, la radio televisión pública, transmitió una programación especial. En cuestión de 10 minutos, todas las banderas de los edificios públicos se pusieron a media asta. En los canales de las redes sociales del Palacio de Buckingham y del Gobierno se subieron pancartas negras y se publicó un aviso de luto con un fondo negro. Había llegado el tan preparado día D abreviación de Dead Day o Día de la Muerte. Y con él se había puesto en marcha una gran maquinaria. Una maquinaria construida a base de documentos elaborados 10 años después de la coronación de la monarca y que se actualizaron para adaptarse, por ejemplo, al impacto de un mundo que ha pasado por la pandemia. Luego del mensaje del primer ministro, el ejército realizó una lanza de salvas de cañón en distintos puntos del país y se hizo un minuto de silencio nacional. El plan, como dijimos, no organiza un solo día, sino que luego del día D, de... Se dará una seguidilla de acciones hasta el funeral y el entierro de Isabel II el lunes 19 de septiembre del 2022 a las 11 horas. Pero no nos adelantemos, antes de saber cómo será esa jornada, conozcamos un poco sobre los protocolos que la corona tiene desde siempre. Una de las características casi intrínsecas de la realeza británica son los parámetros rígidos que manejan y que se traducen en las acciones que deben cumplir los integrantes de esa monarquía. Aunque en ciertas cuestiones hubo un necesario ayornamiento acorde a los tiempos que corren, hay reglas que quien ocupa el trono no puede saltearse. Conozcamos algunas de estas reglas que rigieron la vida de la reina Isabel II. Cuando la reina estaba de pie, todos debían estar parados. Una vez que ella dejaba de comer, nadie podía seguir haciéndolo. La reina siempre estuvo obligada en las galas a empezar a conversar con la persona que estaba sentada a su derecha y luego con quien estuviera sentado a su izquierda. A su vez, cuando terminaba una conversación, ella debía ser la primera en irse. Nadie nunca le dio la espalda. Como puede apreciarse, todas estas reglas no solo condicionaron su accionar, sino el de todo su entorno. Es de común conocimiento que los integrantes de la familia real tienen prohibidas las efusivas demostraciones de afecto en público y solo se permite que se tomen de las manos. Tampoco pueden firmar autógrafos. Las mujeres de la realeza deben usar sombreros o pañuelos en eventos, a menos que el mismo sea después de las 6 de la tarde. Si es así, deben usar tiaras a 45 grados de la frente. Es sabido que estas tiaras tienen piedras valiosísimas y conforman el patrimonio de la reina. Las mujeres de la realeza tampoco pueden llevar sus labios pintados en tonos fuertes, solo en colores neutros o rosas pálidos, del mismo modo que solo pueden pintar sus uñas con un color natural, nunca uno llamativo ni demasiado estridente. En lo que refiere a vestimenta, solo pueden llevar pantalones largos los adultos, por lo cual, independientemente de la época del año, los niños hasta sus 8 años de edad solo usan pantalones cortos, mientras que las niñas siempre deben llevar vestido y cardigan. También y por si acaso, cuando los integrantes de la familia real salen de viaje, siempre deben llevar algún traje o vestido negro por si sucede alguna muerte de un miembro de la corona durante su ausencia. Y esta es solo una muestra de la enorme cantidad de reglas que la realeza debe tener en cuenta para cuidar su imagen frente al pueblo y frente a los medios. Y en lo que refiere a las apariencias, la corona nunca ha dejado un cabo suelto. Por lo cual no es de extrañar el modo minucioso en el cual organizaron los 10 días posteriores al fallecimiento de la reina. El primer día tras el deceso, el príncipe Carlos fue proclamado oficialmente como nuevo rey a las 10 horas. La entronización de Carlos también tuvo un nombre clave: Spring Tide o marea de primavera. Ya el domingo, el ataúd de la reina recorrió el campo escocés en un último viaje desde su amada residencia de verano en el castillo de Palmoral hacia Londres. El lunes, el ataúd fue trasladado desde Holyrood House a la cercana Catedral de St. Giles, donde permanecerá hasta el martes. Después viajarán en avión a Londres acompañado por la princesa Ana. No sin antes realizar otros paseos para que las personas puedan despedirse de Isabel II o bien demostrar su antipatía por el sistema monárquico. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Ahora sí hablemos del funeral propiamente dicho. El día 10 de London Bridge es en el que se realiza el esperado funeral de Estado. El último día de duelo nacional, el lunes 19 de septiembre, los guardaespaldas del rey comenzarán su vigilia final en Westminster Hall, el Parlamento británico. La última vigilia será desde las 6 hasta las 8:30 de la mañana cuando comenzarán los preparativos de la procesión. Luego de las 9 de la mañana el martillo de la campana del imponente Big Ben será recubierto con una gruesa almohadilla de cuero para amortiguar los golpes durante el resto del día por respeto a la monarca. A las 10:30 el ataúd de la reina será llevado desde la Casa del Parlamento hasta la Abadía de Westminster en un carruaje tirado por marineros y no por caballos. Alrededor de 2000 Incluidos miembros de la familia real, la primera ministra Liz Truss, ex primeros ministros británicos, dignatarios extranjeros y posiblemente el emperador japonés Naruhito. Llenarán la abadía y verán cómo el ataúd de la reina se mueva por la nave hasta el altar mayor, antes de que la nación se quede en silencio. Entre las 11 y 12 tendrá lugar el funeral de Estado en la abadía de Westminster. La función será presidida por el decano de Westminster y el arzobispo de Canterbury. Scotland Yard tendrá la difícil tarea de organizar el arreglo de seguridad más importante en la historia británica. Al final del funeral se tocará el último mensaje y la Diana. Luego el ataúd de la reina se colocará nuevamente en el carruaje estatal, esta vez con rumbo a Wellington Ark. Desde allí el ataúd será transportado a Windsor, donde la reina pasó gran parte de los últimos años de su vida. A las 16 horas será enterrada junto a su esposo, el príncipe Felipe en la capilla de San Jorge. Antes del último himno, el joyero de la corona retirará la corona del Estado Imperial, el cetro y el orbe del ataúd de la reina. Finalmente, a las 19 horas, el rey Carlos y su familia más cercana regresarán a la capilla para un funeral familiar privado. Al igual que hizo Isabel II con su padre, Carlos III, esparcirá la tierra sobre el ataúd. Entonces, sí, London Bridge estará culminado. Se espera que enormes multitudes se alineen en las calles de Westminster mientras el rey Carlos y los miembros principales de la familia real Sigan al ataúd. El funeral será televisado y se estima que será uno de los eventos en vivo más vistos en la historia de la humanidad. En la abadía donde se celebrará el mencionado funeral se han celebrado otros funerales reales, incluido el de la princesa Diana en 1997 y el de la reina madre en 2002. También fue el escenario de muchos de los eventos más importantes de la vida de la reina Isabel II, desde su coronación hasta su boda con el príncipe Felipe. Para tranquilidad de quienes siguieron de cerca la vida de la reina Isabel II, se anunció que los duques de York, el príncipe Andrés y su ex esposa se quedarán con los dos perros corgis de la ex monarca. Mientras se espera que el protocolo llegue a su fin, muchos se preguntan qué otros eventos habrán sido o serán previstos por los altos mandos que pretenden tener todo siempre bajo su estricto control. Y hasta aquí el video del día de la fecha. Si todavía no vieron los dos videos anteriores sobre la vida de la reina Isabel II, los invito a que vayan a verlos. Y también los invito a que dejen sus comentarios opinando sobre estos protocolos de la monarquía o también brindando datos que no hayan sido brindados en los videos anteriores que hicimos sobre la reina. Dejen aquí algún dato que sepa, alguna curiosidad que todavía no hayamos compartido. Y creo que con esto doy por finalizado la saga de videos de la reina Isabel. Es la primera vez en este canal que hacemos una seguidilla de tres videos sobre una personalidad en particular. Eh, espero que les haya interesado, que no les haya molestado y seguramente en el futuro vamos a seguir probando este tipo de formato nuevo. En este canal, por lo menos que hasta ahora eran siempre un video para cada personaje. Vamos a ver si podemos dividir los videos. No todos, obviamente, algunos, algunos que hayan mucho material. Eh, vamos a ver si los podemos hacer en partes. Sin nada más que decir, me voy a despedir. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Los invito a dejar sus comentarios, sus likes, suscribirse si todavía no lo hicieron. Y hasta aquí mi informe de la Reina Isabel II. Mi nombre es Magnum Efisto, Nos veremos en la próxima. Esto fue el día que.